combate sin descanso a las semillas del mal. Tú eres Senki, Senki, tu fuerza siempre está aquí, se siente tu gran poder, eres el guerrero guardián. Ruge Senki, Senki, tú eres nuestro campeón y triunfarás siempre contra el mal. Una vez existió un guerrero cuya vida le fue otorgada por un hechicero llamado Ozu. Su nombre era Senki. Ozu no protegía al mundo de los malvados villanos utilizando la gran fuerza de Senki. Y ahora que el mundo vuelve a ser amenazado, cuando llegue a suceder una catástrofe, el invencible guerrero guardián Senki volverá de la muerte. ¡Ay! Desde que Senki llegó, toda mi vida se ha vuelto un caos. Bueno, yo sé que debo vivir por el bien de la humanidad. Soy la generación número 55 del Gran Ozuno. Mi abuela Saki dice que yo debo llamarlo Amo Senki, pero no puedo. De cualquier modo, sé que debo pelear junto a él. Pero también tengo que ir a la escuela, aún tengo 16 años. La verdad es que no sé qué hacer. Hoy presentamos la olla de los deseos. Señor Gondo, realmente es una ganga. Usted puede ganar mucho dinero si la revende. Algunos tontos pagarían por esta olla. Claro que ganaría mucho dinero. Haré una fortuna, te lo aseguro. Puede venderla en una gran cantidad de dinero, señor Gondo. A mí no me da tanta risa. Me fascina el olor del dinero desde que era un niño. Transferiré el pago a su cuenta del banco mañana. Muchas gracias. ¿Qué dices? La olla de musgo. ¿Cuánto obtuviste por ella? ¿Qué? ¡Eso es mucho dinero! Soy un empresario honesto comparado con el señor Gondo. Le aseguro que él ganará mucho más al revenderla. ¡Aquí está! ¡Como lo imaginaba! ¿Qué haces, niña? ¡Vete a casa! ¡No pierda el tiempo aquí! ¡Kuribayashi tiene problemas! ¡Debería ir a ayudarlo! ¡Lo necesita! Tú puedes ayudarlo, niña. A mí déjame tranquilo. Mira, pienso obtener mucho dinero cuando encuentre la olla de musgo. ¿La olla de musgo? ¿Qué es eso? ¡Olor de semilla! ¡Qué rico! La olla de musgo es un artículo excelente. Según se dice, fue hecho por Kagema Sakato, el fundador de la alfarería Seto, bajo la orden de Bosno Dogen en la era de Kamakura. La superficie es de tan fina textura que incluso un mono que nunca tropieza en el musgo tropezaría sobre ella. Precisamente por eso la llamaron así, la olla de musgo. Es la olla de la leyenda de Sasen Madoka. No te sorprendas, pero cuesta más que una joya valiosa. ¡Ah! Yo quise tenerla en alguna ocasión. ¡Eso es mucho dinero! ¡Está aquí! ¡Huele bien! ¡Tengo hambre! ¡Senki! ¿A qué viniste? ¡Cállate! ¡Lo que yo haga no es asunto tuyo! ¡Necesito encontrarla! ¿Qué estás haciendo?
Es un bellísimo artículo hecho por Shinraku. Aunque lo tiene por casualidad, eso prueba que es de buen corazón. ¡No está aquí! ¡Aquí tampoco! ¡De aquí! ¡Basta! 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 ¡Tengo hambre! ¡Estás arrastrándolos todos! ¿Me entiendes? ¡Ya basta! ¡Vamos, Enki! ¡No debe romper nada de lo que está aquí! ¡Suéltenme! ¡Cherry, ¡No! Llevémoslo afuera, por favor! ¡Rápido! ¡Algo! ¡Volveré después! Dile al amo Karma que la olla fue vendida. ¡Qué tontos son! Han roto objetos muy valiosos. ¿Qué es lo que piensan hacer para reponerlos? Lo siento, abuela. Bueno, de nosotros no... Yukai, te he dicho muchas veces que no debes perder la cabeza por curiosidades. ¿No lo recuerdas? Pero es que... Sí, el amo Senki llegó de repente y... Yo solo tenía hambre. No se pongan histéricos por una o dos ollas. Si fueran buenas, no se habrían roto. ¡Fue tu culpa! ¡Cállate ya! Amo Senki. ¡Ay! Amo Senki, dígame la razón. ¿Por qué tuvo que ir a ese almacén? Olí una semilla de la maldad allí. Nada más. ¿Qué? Ah, solo una olla reproducirá dinero. Es un buen negocio. Dime, olla de musgo, ¿cuánto dinero estás dispuesta a darme? Dame tanto dinero como te sea posible. ¡Miles, millones, millones! ¡Tonto! ¿Por qué no nos lo dijiste cuando todavía estábamos ahí? ¿Cómo te atreves a decir eso? No tuve tiempo de decir nada porque me sacaron a la fuerza. ¡Ahora verás! ¡Ya basta! Amo Senki, ¿encontró allí una semilla del mal? Díganos si eso es verdad, por favor. No lo sé, podrían ser los restos de la semilla o probablemente algún glotón ya se la comió. ¡Yo no soy tan glotona como tú! ¡La olla de musgo! ¿Qué dicen? ¿Entonces encontraron la olla de musgo en el almacén? Anko nos dijo que el señor Gondo la había comprado. ¡Qué terrible! Recuerdo que esa olla fue creada por Kagemasa Sakato bajo la orden de Bonze Dohen para esconder en ella una semilla del mal. ¡Yukai! ¿Cómo puede ser que no lo sepas? ¿Eres tan ingenuo? Yo no conozco de magia tanto como tú. Tenemos que ir ahora mismo a la casa del señor Gondo antes de que él la venda a alguien más. ¡Vamos! ¿Por qué están haciendo tanto escándalo? ¡Tú vienes con nosotros! ¿Cuál es tu deseo? Dinero. Quiero mucho dinero. ¿Qué te parece, Lord? Lo quiero. ¿Cómo obtenerlo? Esa olla es mágica. Tiene algo adentro. Utilízalo y todos tus deseos se harán. Es polvo de oro. Sí. Se convirtió en oro. ¡Oro! ¡Oro! ¡Que todo se convierta en oro! ¿Por qué tanta prisa? Tengo mucha hambre. ¿Qué todavía no puedes entender, niño? Solo sé que tengo hambre y nada más. Pues entonces busca la semilla del mal. ¿Cómo? ¡Ahora verás! ¡Corran rápido!
No. ¿Qué es esto? Esto es una... Ya es muy tarde. Pero tenemos que buscar al señor Gondo. ¿Puedo comerme la semilla del mal cuando estemos ahí? He visto el uranio convertido en oro. ¡Qué bueno que he vivido tanto! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡No hay tiempo que perder! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Oro! ¡Puedo convertirlo todo en oro! ¡Esta es una olla maravillosa! ¡Grandioso! ¡Muy bien! ¡Ahora transformaré la ciudad guardiana en una ciudad de oro! Esto parece ser el acto de una bestia perversa. ¡Qué horror! Eso a mí no me importa. ¿Dónde está la olla? El olor es muy débil para encontrarla. ¿Qué están haciendo en mi casa? Señor Gondo. Han venido a robar mi oro, ¿no es así? ¡No, señor! ¡Hemos venido a ayudarlo! ¡Eso es todo! No se acerquen a mi oro. El olor viene de esa olla. Mataré a cualquiera que se acerque a mi oro. Ya está invadido por la semilla del mal. Bueno, ya mostró esa maldad. Niña, conviérteme en el guerrero guardián ahora mismo. Acabaré con él. ¡Cállate! Yo soy la que manda aquí. Espera. Ellos no pueden pelear aquí, Cherry. Voy a acabarlos, los destruiré. No pueden pelear en esta habitación. Podrían romper objetos de valor incalculable. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede ser tan ambicioso? No es el momento de pensar así. No escaparán. ¡Cuéntame, anciano! ¡Déjame pelear! ¡Sí! ¡Aquí ya no se puede romper nada! ¡No, nunca! ¿Ahora qué le preocupa? ¡Míralo con cuidado! ¡Tiene la olla de musgo debajo de su brazo! ¡Vale una fortuna! ¡Una fortuna! ¡No pueden pelear hasta que la olla esté a salvo! ¡Qué tontería! ¡Ponce, creo que lo haré ahora! ¡Sí, Cherry! ¡Debes hacerlo! ¡No, espera! ¡Vale la verdadera fortuna! ¡Devuélveme mi olla! ¡Ay, intenta huir! ¡No tienen escapatoria! ¡Final ha llegado! Cherry, esconde la olla en algún lugar, porque podría romperse. Ya olvida eso. Conviérteme de una vez en el guerrero guardián. ¡Denme mi olla! ¡Rompe esa olla de inmediato! ¡No lo haré! ¡Gloriosa victoria! Bajo su propio aire. ¿Quién hizo esto? Anímate, niña. Bueno, por lo menos la olla está bien. ¡Te destruiré! Semilla de la maldad, emerge de la oscuridad. Cumple mis deseos, semilla de la maldad, aparece. ¡Oh!
en oro al fin. ¡Es genial! ¡Es maravilloso! ¡Soy el señor del oro! ¡Yo libero el hechizo de la espada secreta y lo hago ahora! ¡Senki! ¡Ahora eres libre! ¡Te libero del arca de Bayula! ¡Sal! ¡Ahora! El guerrero guardián ha llegado. Ahora podré comer la semilla del mal. ¡Te destruiré! ¡Ah! ¡Eso lo veremos! ¡Vamos, Enki! ¡No vaya a romper la olla! ¡Ah! ¡Aléjate, niña! Cherry, quítate esa túnica o te vas a convertir en oro. ¡No! ¡Mi túnica! ¡No! ¡Cállense y no me miren! Hace frío a esta hora. ¡Te vas a resfriar! El amo Senki se está convirtiendo en oro. ¡Amo Senki! Oh, no puedo mover el brazo. Los transformaré a ellos. Todo en este mundo se convertirá en oro y tú también. ¡Tienes escapatoria! ¡Senki! ¡Un guerrero guardián de oro! ¡Oro! ¡El toque final! ¡No podrás salirte con la tuya! ¡La olla! ¡Lo lograste! ¡La olla! ¡La olla del oro! ¡No hagas un escándalo por una olla rota! ¡Ya has jugado demasiado conmigo! ¡Te acabaré! Y ahora vas a conocer mi verdadero poder. ¡Mi olla del oro la rompiste! ¡Acabaré contigo! ¡No! ¡Tú vas a morir! ¡Muerto de Deva! ¡Ah! ¡Muestra tu poder! ¡Deliciosa! ¡Es mi platillo favorito! ¡Oye, Senki! ¡Oh, no! ¡Lo hiciste otra vez! ¡El brazalete lo hizo por sí solo! ¡Oye, niña! ¡Déjame ser grande! ¡No, no! Bueno, esa era una olla muy problemática. Abuela, ¿quién nos ayudó? No lo sé, al menos no es un hombre ordinario. ¿Quién habrá sido? Mm.
Todo lo que hay en el mundo algún día estará en ruinas. Es por eso que uno intenta hacer las cosas más hermosas, Cherry. Tú, querida, entenderás todo lo que te digo cuando crezcas. ¡Ay! No me gusta que hables así. De algún modo, la olla de musgo se convirtió en una leyenda. El dueño del almacén de curiosidades lloró, pues al final no pudo obtener el dinero que quería. Pero es justo, ya que él fue quien vendió esa horrible olla.育ち盛りなのかな。もうお腹が空いてお腹が空いて給食まで待てない。あ、給食のおばさん、毎日美味しいお昼本当にありがとうございます。あれ、校長先生どうしたんです、そのお腹。あー、校長先生が爆発する。次回、食欲魔人前期のお味は星いくつ。バジュラー。